Mariúpol es hasta ahora la ciudad más bombardeada y la que más daños ha sufrido en la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Qué significa Mariúpol para Rusia? ¿Será acaso su victoria estratégica? A continuación te contamos las razones que explican la relevancia de esta ciudad tanto para Rusia como para Ucrania. Hablemos un poco del contexto histórico. Esta ciudad siempre fue importante para Ucrania y también para los separatistas prorrusos. Es básicamente el único puerto importante que sirve a estas regiones. Y esa es la primera razón. Sin Mariúpol no hay puente terrestre entre Crimea y las repúblicas separatistas. El general Richard Barrons, excomandante del Comando de Fuerzas Conjuntas de Reino Unido, dice que capturar Mariúpol es vital para el esfuerzo de guerra de Rusia. Si los rusos concluyen de manera exitosa esta batalla, sería un gran éxito estratégico, apunta. De esta manera terminaría controlando más del 80% de la costa de Ucrania frente al Mar Negro, cortando su comercio marítimo y aislándola aún más del mundo. Ucrania, al resistir el avance de las fuerzas enviadas por Moscú, ha llevado a los comandantes rusos a recurrir a una versión del siglo XXI de las tácticas de asedio medievales. Han golpeado la ciudad con artillería, cohetes, misiles, dañando o destruyendo más del 90% de la ciudad. Las tropas continúan avanzando lentamente hacia el centro y en ausencia de cualquier tipo de acuerdo de paz viable, es probable que Rusia intensifique su bombardeo, haciendo poca o ninguna distinción entre sus defensores armados y la asediada población civil que aún asciende a más de 200.000 personas. Si Rusia toma el control total de Mariúpol, liberará a cerca de 6.000 de sus soldados, organizados en grupos tácticos de 1.000 efectivos, para luego ir y reforzar otros frentes rusos alrededor de Ucrania. Segunda razón, sería un golpe duro a la economía de Ucrania. Como mencionamos anteriormente, la ciudad ha sido por años un puerto estratégico importante en el mar de Azov, parte del Mar Negro. Es un centro de exportación clave para el acero, el carbón y el maíz de Ucrania que van a clientes en Medio Oriente y más allá. Perder Mariúpol sería un gran golpe para lo que queda de la economía de Ucrania. Razón número 3. Una oportunidad para dar un golpe propagandístico. La ciudad es el hogar de una unidad de la milicia ucraniana llamada Brigada Azov, llamada así por el Mar Negro. Dicha brigada incluye extremistas de extrema derecha, incluidos neonazis. Aunque forman solo la fracción más pequeña de las fuerzas de combate de Ucrania, esta ha sido una herramienta de propaganda útil para Moscú, dándole un pretexto para decirle a la población de Rusia que los jóvenes que ha enviado a luchar en Ucrania están allí para librar a su vecino de neonazis. Si Rusia logra capturar vivos a un número significativo de combatientes de la brigada Azov, es probable que los exhiban en los medios controlados por el Estado ruso. Razón número 4. Un gran impulso a la moral de los rusos. La captura de Mariúpol por parte de Rusia, si sucede, será psicológicamente significativa para ambos bandos en esta guerra. Una victoria rusa en Mariúpol permitirá al Kremlin mostrar a su población que el país está logrando sus objetivos y progresando. Para Vladimir Putin, para quien esta guerra parece ser personal, todo esto tiene un significado histórico. Él ve la costa de Ucrania en el Mar Negro como parte de algo llamado Novorossiya, Nueva Rusia, tierras cuyo vínculo con Rusia se remonta al imperio del siglo XVIII. Putin quiere revivir ese concepto, rescatando a los rusos de la tiranía de un gobierno pro-occidental en Kiev. Mariúpol actualmente se interpone en su camino para lograr ese objetivo. Por otro lado, para los ucranianos, la pérdida de la ciudad sería un gran golpe, no solo militar y económico, sino también para las mentes de los hombres y mujeres que luchan sobre el terreno, defendiendo su país. Mariúpol sería la primera ciudad importante en caer ante los rusos después de Jersón, una ciudad que apenas estaba defendida. Si bien la ciudad ha mostrado una feroz resistencia, el costo ha sido grande. Pasará la historia junto a Grozny y Aleppo, lugares que Rusia finalmente bombardeó hasta someterlos, reduciéndolos a escombros. El mensaje que quiere enviar Putin a otras ciudades ucranianas es claro. Si eligen resistir al ataque como lo hizo Mariúpol, pueden esperar el mismo destino.